Señor Eduardo Suárez, bueno, esta noche quedó aprobada una ordenanza que, bueno, los excombatientes estaban esperando aquí en Colonia Carolla. ¿Contento por esta situación? Sí, más que contento porque ha pasado el tiempo, pero en la medida que nosotros nos hemos ido incorporando a la sociedad y colaborando con la ciudad, han llegado los reconocimientos. ¿En qué consiste la ordenanza? ¿Qué beneficios le va a traer a los excombatientes que viven aquí en Colonia Carolla? Bueno, nosotros teníamos ya otorgado la exención de la tasa municipal y ahora se extiende un poco a la parte laboral, digamos tener un cierto privilegio a la hora de trabajar en un empleo público, una excepción de las tasas municipales, ya sea para el carnet de conductor o la patente del vehículo. Bien. ¿Cuántos son los beneficiarios que viven aquí en Colonia Carolla? En Colonia Carolla somos 9. Uh-huh. ¿Están todos con necesidades laborales? ¿Algunos están trabajando? Realmente no, la mayoría estamos trabajando, uh-huh. Algunos por propia cuenta, pero digamos que ya estamos un poquito grandecitos, en medio como que ese problema lo tenemos resuelto. Bien. De ahora en más, esta orden se quedó aprobada y a beneficio de todos los que puedan venir a vivir aquí a Colonia Carolla también. Sí, para los que vengan en el futuro también, si ha quedado abierto. Gracias. No, por favor, agradecido soy yo y agradecido a toda la gente esta que ha querido homenajearnos con este reconocimiento.